Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿se me escucha bien? Buenas noches, licenciada, compañeros. Sí, se escucha bien. Perfecto. Ok, excelente. Me avisan porque fíjense que hoy sí tengo problemas serios con el internet en mi casa y hoy sí definitivamente estoy con el internet del celular, así que cualquier cosa, si se me haya cortado o algo, por favor no vayan a dudar en avisarme. Solo déjenme, quiero ver si puedo abrir aquí, permítanme. Bien, ahí estamos. Bien, hoy vamos a comenzar ya nuestra cuarta clase de la sección número 3. Miren, como si nada, ¿verdad? Ya llegamos a la finalización de la sección 3, ya solo nos queda una semana. Corresponde a 4 clases de 1 hora cada una. Yo honestamente no he sentido el tiempo. Espero que ustedes tampoco. Recordarles que ahí está el tema del laboratorio. Ahora en la tarde vi que en el WhatsApp habían puesto algunos nombrecillos ahí de la gente que no lo ha hecho, para que no vayamos a descuidar esa parte, porque básicamente hoy es último día para poder hacerlo, el de la sección número 3. ¿Verdad? Ayer terminamos de ver la parte del posicionamiento y la propuesta de valor. Hoy vamos a tocar rápidamente el tema 10 de los mercados objetivos, que tiene que ver mucho con el tema ya de la segmentación, ¿verdad? Pero voy a poner por acá la pantallita. Si van teniendo alguna consulta o algún aporte, me levantan la mano y aquí yo lo voy viendo, ¿verdad? Voy a tratar de abordar un poco la parte teórica, sin embargo, ustedes saben que siempre es bueno, si tenemos un aporte, ejemplificar o contar alguna anécdota que tenga que ver con el contenido, para que vayamos dándole también la parte de la comprensión. En esta oportunidad vamos a comenzar conceptualizando mercado objetivo. Este es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de individuos que se agruparon por edad, por género o perfil social, así como la imagen lo demuestra, ¿verdad? Entonces, los mercados son considerados ese conjunto de compradores potenciales. Y se tiene en cuenta en básicamente el concepto humano y además de lo que ya estamos mencionando, ¿verdad? Los usuarios pueden tener como diferentes perfiles, fíjense, de compradores dependiendo de cómo realiza una compra o cuáles son las decisiones que toma al respecto. A veces también se utiliza el perfil del cliente ideal para conocer el mercado objetivo de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo recomendar aquí? Que ustedes tienen que hacer el buyer persona. Este les va a ayudar a ustedes a que hagan la clasificación de ese cliente ideal, el que todos queremos, ¿verdad? Y eso nos ayuda como a entender básicamente más al perfil de ese mercado objetivo. El principal motivo de uso de dicho mercado objetivo es poder dirigir, ¿verdad?, las campañas de la manera que se quiera y así poder otorgarle como más fuerza porque sabemos a quién se la vamos a dirigir. Entonces, cuando sabemos eso, es más fácil transmitir, digamos así, el mensaje que queremos. Entonces, al conocer bien nosotros a la audiencia a la que se va a vender el producto, el mensaje es más probable que aumente sus niveles de eficacia. Hay que tener claro a quién va dirigido ese producto. Ayuda mucho a la marca a incrementar el nivel de ventas. Digamos que gracias a esto es posible optimizar los recursos existentes como el tiempo, por ejemplo, el dinero, elegir los canales de distribución adecuados, adaptar también el producto a las necesidades externas, implantar nuevas ideas de producto y sobre todo tener como claro cuál es la demanda existente de este producto. A todo eso nos ayuda porque tenemos claro a quién va dirigido. Ahora, el mercado objetivo digámoslo, versus, aquí les muestro, perdón que no les había movido la lámina. Aquí, este es lo que les estaba explicando y acá va la otra. El mercado objetivo versus el público objetivo. Miren, desde el punto de vista del marketing y de la publicidad, son dos conceptos que están relacionados y que por ello pueden como provocar confusión, ya que no se trata de lo mismo, ¿verdad? Entonces, el público objetivo puede ser considerado un subgrupo dentro del mercado objetivo, ¿ya? Un ejemplo de mercado objetivo sería, por ejemplo, una tienda de ropa que vende ropa deportiva. Por lo que podemos establecer el mercado en gente que hace deporte, ¿verdad? El público objetivo entonces de esta tienda podrían ser hombres de 20 a 40 años, deportistas, pero en concreto pueden ser, por ejemplo, los runners, ¿ya? Pueden ser los runners. Entonces, ese es el público objetivo, llegarle a los corredores. A esto les vamos a dirigir las promociones y las campañas de marketing, ¿ya? Entonces, todos los hombres de 20 a 40 años que son deportistas son el mercado objetivo, pero el público objetivo es a los runners, o sea, solo a los que corren. ¿Por qué? Porque mi producto es más para corredores que para ciclistas, ¿ya? O tengo una línea específica solo para runners. Como por ejemplo, ustedes conocen la tienda Sportline. En Sportline es una tienda deportiva que es para mujeres y para hombres, entre los 18 y los 50, 60 años de edad. Pero ellos tienen públicos objetivos para sus diferentes líneas, porque ellos tienen tenis para basquetbolistas, tienen tenis para futbolistas, tienen tenis para corredores, tienen tenis para ciclistas y así su ropa. Entonces tienen un público objetivo para cada línea de producto, ¿ya? Aunque el mercado objetivo sea toda la gente que hace deporte. Lo separa por públicos objetivos, por eso son subgrupos dentro de el mercado, ¿verdad? Bien, digamos que esa es como la diferencia y el versus. Miguel Ángel. Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. Licenciada, fíjese que reflexionaba sobre el ejemplo que ponía. Es cierto, hay una marca de... un poquito el micrófono. ¿Me escucha mejor? Sí. Ahora es mejor. ¿Me escucha? Ok. Le decía que ahora, valorándole el ejemplo que nos ponía, me he fijado que en la tienda de tenis de los Skechers, no sé cómo se pronuncia, ahora... me he fijado que muchos médicos están utilizando este zapato deportivo, precisamente por las largas jornadas que tienen, los turnos que son extenuantes, y cada vez más están usando tenis. Entonces, hasta cierto punto, si bien es cierto, no son deportistas, se van viendo la necesidad de usar calzado cómodo, aparte del vestuario, que debe ser también cómodo para ellos. Y no sé si este podría ser un ejemplo. Sí, porque aquí ya vaya, digamos, en esta oportunidad, digamos, vaya, usted ya identificó como ese público objetivo dentro de ese mismo nicho de tiendas deportivas de zapatos o de esta marca, Ahora, como usted bien lo dice, es que ese es el trabajo de las marcas. Ese es el trabajo de las marcas y de las empresas. Realmente identificar esos públicos objetivos que a veces, digamos que no son nuestro, ¿cómo les digo? Nuestro centro, ¿verdad? Porque imagínense, obviamente, como usted dice, y muy razonada su aporte, los médicos, las personas que se dedican como a trabajar en estas jornadas tan largas de hospitales, de clínicas, de LIS, la mayoría, bueno, las enfermeras no, porque ellas tienen como zapato especial, vea, para sus uniformes, pero también se supone que son cómodos. pero es permisible también llevar tenis. Entonces, aquí es donde las empresas y las investigaciones de mercado entran. De decir, bueno, ¿a quién más le podemos vender este producto? Si digamos, miren, normalmente cuando las ventas se pegan, cuando los productos se pegan y las ventas no despuntan, ahí es donde las empresas tienen un foco de alerta de decir, ¿qué pasa que no vendemos? Entonces ahí es donde dicen, no le estamos llegando al público objetivo. Tenemos el mercado, pero no le llegamos al público objetivo, porque nos hemos centrado, como somos tienda deportista, nos hemos centrado solo en los que hacen ejercicio. Y realmente no buscamos como otros nichos, que son estos públicos pequeños, como este podría ser, ¿verdad? El sector salud, por lo mismo que usted dice, ¿verdad? Porque tienen horarios extensos, pasan de pie mucho tiempo. Entonces, ahí es donde, pero esos focos rojos se encienden cuando los números van para abajo. Y no es malo, al final no es malo, porque nos da como esa oportunidad de verdad cuestionarnos qué pasa que no vendemos. Entonces, muy, muy buen aporte, Miguel, y si es un buen ejemplo, muchas gracias. Voy con Julia. Solamente es una pregunta, digamos, para ver si comprendí ese tema. El mercado es como algo bien amplio, pero el público es algo bien específico. Sí. El mercado objetivo es como su segmento de mercado, pero el público objetivo es un subgrupo dentro de ese mercado. Cuando tenemos varias líneas de productos, nos permite hacer esos públicos pequeños. ¿A quién va? ¿Verdad? Okay. También, gracias. Por ejemplo, la diferencia entre el mercado objetivo y el potencial. El mercado objetivo es donde la empresa va a enfocar sus esfuerzos de marketing, ya que ahí es donde se encuentran sus consumidores. El objetivo, el mercado objetivo, este grupo amplio del que estamos hablando. El mercado potencial hace referencia a esa parte del mercado que se quiere alcanzar, ya que se engloba a aquellos que tienen la capacidad de adquirir el producto, pero que actualmente no están haciéndolo, no lo están comprando. Es un mercado al que se aspira a llegar, pero que no tiene por qué suceder así de la nada. Como por ejemplo lo que decía Miguel, aquí podemos meter este público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita tal vez una tienda deportista no los tiene como público objetivo dentro de su mercado objetivo, pero puede ser un público potencial, ¿verdad? Puede ser un mercado potencial, porque tienen la capacidad de pagar, tienen esa capacidad de adquirirlo, pero actualmente probablemente no lo está haciendo, ¿ya? Entonces es a ese público al que le queremos llegar. Entonces aquí entra el mercado potencial. Lo que dijo Miguel Ángel, aquí lo podemos ubicar, porque actualmente no es nuestro público objetivo. Si estamos hablando de una tienda deportiva, ¿verdad? Actualmente no es, pero es un potencial porque cumple con todo el perfil del cliente que yo necesito para que adquiera mi producto. Hablando de tenis, por supuesto, de alta gama, ¿verdad? Vamos a ver qué nos aporta Carla. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sabeli, fíjese que yo tengo un conocido que trabaja en el IS y les dan vales para que vayan a retirar zapatos en Adoc. Pero la vez pasada estaba hablando con él y me dice que los zapatos para enfermero, porque él es enfermero, no le parecieron ninguno. Entonces, los de Adoc le dijeron, no se preocupe, puede comprar estos zapatos de alta gama y de la diferencia de lo que cubre el vale, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso puede ser también parte de lo que usted estaba hablando, como el mercado objetivo y ya el mercado potencial, o sea, como sí, el objetivo lo tienen porque tienen un vale y les exigen que vayan a Adoc a retirarlo, pero el potencial es cuando, ok, a usted no le gustan estos diseños que hay, esto aquí, esto allá, pero como lo puede pagar, entonces acaba la diferencia. Ajá, es que como ahí acaba, ¿verdad? Ya están como definido, ya ese sí es un público objetivo porque ya básicamente es un amarre, una alianza que tiene la Adoc con el ISS, ¿verdad? Les damos tantos vales, obviamente el ISS los ha de pagar, ¿verdad? No es que se los regalan, ¿verdad? Les damos, digamos, han de hacer una, como un precio especial para que esa alianza se amarre entre ellos y entonces los convierte porque como básicamente, como usted dice, hay una, o sea, hay algo que amarra a que el enfermero o el colaborador del ISS vaya y lo compre porque sabe que básicamente le están regalando un beneficio de como empleado, le regalan $50 en vale. Entonces, que a lo mejor no le van a gustar los que entran en ese rango, pero no importa, son $50, prefiero ir a ver qué me gusta de ahí, aunque me toque dar algo, pero me estoy ahorrando $50, ¿verdad? A ir a una tienda en donde yo tenga que poner los $50 más lo que cuesta, más lo demás del zapato, ¿verdad? Entonces, al final, de ser un público objetivo, como compra otra línea de producto, pasa a ser, bueno, acuérdense que el potencial es al que le queremos llegar. Entonces, básicamente ellos no le tienen que llegar a nadie porque ya lo tienen ahí amarrado. Pero si lo vamos a poner en el ejemplo de que le terminan vendiendo esta línea de producto, podría ser, podría ubicarse un poquito dentro del potencial, pero al final termina comprando, entonces se convierte en un público objetivo siempre, pues, porque ya compró, ya le llegamos. No hacemos mucho esfuerzo porque hay un vale que amarra la venta, digamos, ¿verdad? Pero mientras no llegue a comprar con una diferencia, sí podría ser podría estar entre el potencial y el objetivo, ¿verdad? Porque ya hay una alianza ahí. De ahí están los factores para determinar un mercado objetivo. Y ahí es donde viene la parte. Acuérdense que el mercado objetivo es todo el grupo, ¿verdad? El grande. Ahí se toma en cuenta la parte de geográfica, el factor geográfico, los factores de edad y el sexo también. Entonces, básicamente son estos los principales factores que hay que tener en cuenta para determinar bien el mercado objetivo. Cuando hablamos de la parte geográfica, se toma en cuenta las regiones geográficas a la hora de determinar, digamos, los productos o servicios que van dirigidos a estas zonas, a esta ciudadanía, digamos, que reside en estas zonas. Por ejemplo, los productos que se destinan a zonas, por ejemplo, más cálidas, más tropicales, ¿verdad? Como, por ejemplo, pueden ser los países como más calientes, ¿verdad? La parte del Caribe, obviamente se tiene que hacer algo que sea más resistente al calor, por decir un ejemplo. Por eso es que es importante conocer como esa parte geográfica, por el tema de producción también, no solo de si lo voy a vender o no lo voy a vender, si realmente lo voy a vender, pero realmente me va a aguantar el clima, por decirle un ejemplo. En la parte de la edad, aquí es una, digamos, un factor a tener en cuenta por los cambios de las preferencias que tienen los consumidores a lo largo de su vida. Por ejemplo, un adolescente puede estar interesado en deportes de riesgo y un adulto en un deporte más tranquilo, ¿verdad? La natación, por ejemplo, ir a yoga, ¿verdad? O a pilates, cosas así, ¿verdad? Entonces ya los productos van a ir orientados a este factor, teniendo en cuenta estas claves. Por eso es que es importante saber entre qué rangos está mi público, mi mercado, mi segmento, para yo saber cómo voy a dirigir mi producto, mis campañas, qué voy a vender, cómo lo voy a vender, a quién se lo voy a vender, a dónde lo voy a vender. Toda esa parte, en la edad siempre es importante, siempre. Aparte que acuérdense que nosotros, a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Nuestros estilos de vida van cambiando. Aunque tengamos algunos gustos y preferencias de hace 10 años, probablemente ya no lo consumamos con la frecuencia que lo hacíamos 10 años atrás, ¿verdad? De nuestra edad. Por ejemplo, hablemos de comida, vaya, hace 20 años, yo les puedo decir, hace 20 años, no me importaba andarme cuidando con mi alimentación. Me podía ir a comer pizza todos los días, pupusas, hamburguesas, tal. Hoy hago eso y me reviento, vea. Porque a esa edad es más fácil bajar de peso. Yo hacía más deporte, ¿verdad? Ni pensaba en tener hijos. Entonces, los estilos de vida de hace 20 años que yo tenía, hoy si yo lo tuviera ahorita, estuviera mal de salud, estuviera quizás con sobrepeso, ¿verdad? Entonces, todo eso también va cambiando según la edad. Probablemente hace 20 años me gustaba andarme desvelando entre semanas, que andaba en karaoke, que me iba de fiesta. Hoy voy eso y mañana me hospitalizan por no dormir bien. ¿Me explico? Entonces, todas esas cosas, esos estilos de vida van cambiando a medida en el ser humano va creciendo. Entonces, la edad es bien importante tenerla bien definida en el segmento de mercado. Por ejemplo, hay muchos malos hábitos que yo tenía hace 20 años que hoy no, ya no, pues ni se me cruza por la mente gastar en eso ahora. Y yo a veces digo, güelacha, qué caro está este producto ahora, vea. Si yo siguiera con este vicio feo que tuve, yo fumaba. Allá más jovencita. Entonces, fumé mucho tiempo, pues. Entonces yo digo, Dios santo, gracias a Dios se me quitó tiempo ese volado, porque qué alto el precio ahora de ese producto, ¿verdad? Aparte de que lo que les digo, o sea, uno se va cuidando su salud, va madurando en todo eso, pues uno sabe, a esa edad el bicho sabe que le hace daño, pero no importa, ¿verdad? Usted no lo raciocine así, pero ya de adulto uno dice, ya soy adulto, ya lloramos si se nos pierde un topper, ¿verdad? Si se nos quiebra un topper, ya lloramos, ya, si lo olvidamos en el carro y no regresa a la casa, ya sufrimos, ¿verdad? Ya somos señoras, dice, cuando sufrimos por un topper, ya sos maestra, le dicen a uno, ¿verdad? Entonces, todo eso, las marcas, las empresas deben de tenerlo súper definido y súper identificado, porque eso es lo que va a determinar qué voy a hacer yo a la hora de hacer marketing, tanto digital como tradicional, ¿verdad? Ahí es parejo. Incluso para elegir cuál de los dos es el que me va a servir más, tengo que saber la edad, ¿verdad? Por lo que hablábamos de las generaciones. Si mi generación la tengo identificada entre los de 20 y 40 años, probablemente me salga súper barato porque preferiríamos quizás lo digital que lo tradicional, ¿verdad? Y ya sabemos que lo tradicional es un poco más alto el precio. Y cuando hablamos de sexo, se puede optar por dividir el mercado objetivo por el sexo para orientar las campañas. Depende del artículo que se publique o hacerlo de manera que resulte atractivo para ambos sexos. Y aquí hablamos de mujer y hombre. Mujeres y hombres. Aquí toda la moda de la comunidad no entra en esta parte de la segmentación, porque usted está hablando de mujeres y hombres, independientemente sus preferencias, ¿verdad? Entonces acá tenemos que tener bien definido eso. ¿Cuántas mujeres tengo yo dentro de mi mercado objetivo? ¿Y cuántos hombres? Ay, si les quiero llegar, ¿de qué edades? ¿Ya? Y si mi producto no tiene nada que ver con el tema de la comunidad, no me tengo que clavar con esa parte. ¿Ya? Porque pues, es un producto que lo puede usar cualquier persona. Entonces no me tengo que como... Ahora, si usted ya va con una tienda que va orientada a esa parte, ahí ya es otra cosa, pues, porque ya usted se segmenta diferente. Julia, ¿quiere agregar algo? Yo tenía una consulta en el caso, por ejemplo, de algunos productos que van orientados más a los niños. ¿Cómo logramos, en el caso de los productos que van orientados a los niños? ¿A los qué? A los niños. Ah, a los niños. Ajá. ¿Me escuchas? Hoy sí. ¿Cómo segmentaríamos? Porque obviamente pues no hay estadísticas infantiles a las que o tengamos acceso o el niño no es el que compra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se segmenta en ese caso para llegar, digamos, a padres de, por ejemplo, de niños pequeños, de niños entre 10 y 11? O sea, ¿cómo se manejaría en ese tema? Depende del producto. ¿Cómo qué tipo de producto? Por ejemplo, juegos didácticos. Juegos didácticos como para aprendizaje. Ajá. No, eso está fácil, mire. Vaya, en ese caso, ¿sabe por qué? Porque cuando hablamos de la parte didáctica, es como tenemos que identificar, vaya, si vamos a hablar de un juego, vaya, de un juego que le va a ayudar al niño al aprendizaje también. Primero tenemos que como identificar el tipo de juego que vamos a vender, si realmente es apto para las edades entre los 10, por decirle algo, y los 13 años. Si no es un juego muy complicado, si no es un juego, digamos, aburrido, porque aquí es donde vamos a ver si es muy aburrido, o es muy, ¿cómo le explico? Muy para niños pequeños, probablemente a los de 13, 14 y 15 ya no les llame la atención, ¿verdad? Porque ya se sienten, están en la preadolescencia. Entonces, identificar primero, ¿verdad? Si es un juego didáctico, realmente cuáles son las condiciones de este juego, cuáles son los reglamentos, las indicaciones del juego, para saber si un niño de 8 años ya lo entendería, por decir un ejemplo. Y si lo entiende, entonces se maneja de 8 a 12, porque probablemente sea muy infantil o muy aburrido para alguien ya de 13 años, para arriba. Entonces, pensando así, aquí siempre vamos a segmentar al niño, aunque le vamos a llegar en la campaña al padre de familia. Pero para segmentar siempre lo va a hacer pensando en el público objetivo, porque el mercado objetivo son los padres de familia, pero el público objetivo en este caso es el niño. Vaya, como el caso de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, como el caso de McDonald's. Este restaurante de comida rápida, en un inicio, si ya vieron la película de cómo empezó, probablemente en un inicio iba orientado como para gente adulta que andaba poco tiempo, para poder pasar comiendo a un lugar. Entonces, pero a medida que la marca fue avanzando y empieza a comercializarse de una manera espeluznante y monstruosa, se va buscando orientarla a otro público, que eran los niños. ¿Ya? Ahí es donde surge el payaso, el Ronald McDonald y la dichosa cajita feliz. Ahora, esa orientación no quita que dentro del mercado objetivo siempre hay adultos, pero ya no es el fuerte de la marca. El fuerte son los niños. Entonces, ¿cómo lo segmentaron? Primero, diseñaron un payaso, ¿ya? Y después escogieron el producto que iban a vender para niños, enfocado para niños. Y entonces se inventan la cajita feliz y inventan como varias opciones de la cajita feliz, porque tienen que los nuggets, que la queso burguesa, tienen otro como una wrap, que otra la magnífica, pero tienen como 5 opciones de cajita feliz, más los complementos, más que las papitas, que el yogur, que el colado de fruta, ¿verdad? Y además la bebida, ¿verdad? Que va desde la más azucarada hasta la más azucarada, ¿verdad? O sea, ahí no existe el agua. O sea, ahí es entre más dulce, más rica, ¿verdad? Y todas las sodas más gaseosas que se puede imaginar, ¿verdad? Y además, agréguenle que hacen una alianza con Disney. Desde ahí, ¿verdad? Hacen una alianza con Disney. Entonces, esa alianza es inamovible, inamovible. Y le voy a decir algo. Todos los juguetes son de buena calidad. todos. O sea, vale la pena comprar esa cajita feliz de $4.25, $4.50, porque básicamente al final come el bichito, pero además solo el juguete vale eso, pues, por la calidad del juguete. Le digo porque nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad con mi esposo de ir a Disney. Y llegamos, no conocíamos, yo creo que lo disfrutamos más él y yo que mi hija. Íbamos los tres porque cumplía 4 años y llévenme. Y sí, y nosotros disfrutamos de volado como que teníamos la misma edad de ella. Pero es altísimos los precios adentro, o sea, altísimos. Cada juguete, no importaba el tamaño. O sea, le estoy hablando que el más chiquito que vi, que es el uniquísimo que le compramos en ahí adentro, así era, como de este tamaño, así. Era un Woody de Buzz Light, de la película de esa de Toy Story. Y esa cosita nos costó $10. Ese juguete, así, no le miento, mire, ve así. Mire mi cabeza, así, exagerando, así. De aquí a aquí, el Woody, $10. Entonces, cuando yo vi eso, obviamente vimos más juguetes. No vi nada menos de $10. De ahí todo era como que solo 25 y 30 tenían en los números mentales de los mercadólogos de ahí, los que fijan precios, como que no se saben otra cantidad, solo 25, 30, 35, 40, solo la tabla de 5 creo que se puede, de 10 en adelante, vean. Y fíjese que por la calidad de los juguetes, porque entramos como a las varias casas, vean, de las diferentes historias de Disney que conocemos, y en todas nos metíamos a ver las tiendas comerciales para ver los juguetes, y todos los juguetes son de buena calidad. Y cuando hago el comparativo de McDonald's, andan bien similares la calidad de los juguetes. Entonces usted dice, ese juguete me costó $5, pero al final la niña come, bebe, ¿me entiende? Entonces, y McDonald's viene y orienta su publicidad a la parte infantil, aunque ya sabemos que el comprador es el padre de familia. Las campañas van orientadas a la parte llamativa también del padre de familia, pero nunca dejan de lado la cajita feliz. Nunca. Y nunca, a pesar de que digamos, pareciera, entre comillas, que el mercado es reducido, no lo es. Porque si lo fuera, Julia, no tuvieran esa alianza con Disney y dieran cualquier juguete, cualquiera, así como Burger King que ni da, Pizza Hut ya no da, antes Pizza Hut daba en la Chiquipac se llamaba, si no se acuerda, pues que como si no tienen ni edad, no sé si se acordarán, pero antes había el Chiquipac, le llamaban a la piscina, al combo de niños, y daban buen juguete. Y ahí es donde usted dice, quizás ahí en la Pizza Hut su fuerte no son los niños como el McDonald's. Porque si lo fuera, ¿por qué quitan el Chiquipac? Dice uno, vea. ¿Okay? Pero ahí habría que trabajar como adentro para entender por qué deciden eso. Julia, ¿quería agregar algo más? No se me levantó la mano, pero lo que dice de los juguetes de McDonald's es cierto, porque mi hija tiene 4 años, es destructora, y la princesa, una vez que habían las princesas, se coleccionó 3 princesas y créanme que para el trato que ella les da y siguen vivas, intactas. Así que eso sí es cierto, la calidad es buenísima. Correcto también. Les soy bien honesta, a mí no me gusta McDonald's, la hamburguesa en sí, pura pila y cosa mía. Pero nosotros vamos a McDonald's por ella, porque ella es como y mi cafita es feliz, o sea, y tiene tanto poder que nos hace ir a un lugar que nosotros normalmente no consumiríamos. Porque por lo menos cuando salimos solo con mi esposo, podemos ir a comer hamburguesas en otro lado, sí, o pizza o algo así, pero por ella vamos a McDonald's. Entonces, el marketing que le juegan a los niños es bien bueno. No, y mire, fíjese que a mí sí me gusta el McDonald's, pero no crea que todo. A mí me gusta solo la Big Mac. Solo ese, salen mil hamburguesas gourmet ahí y ni me llama para probar una, nada. Yo voy por el Big Mac. Y una vez por bruta, el año pasado me atreví a pedir la de pollo y me arrepentí totalmente. La Big Mac que sacó de pollo. No, hombre, uno tiene que quedar con lo viejo conocido. Pero lo que usted dice, los niños tienen como esa persuasión en el padre de familia y obviamente uno por comer tranquilo va donde ellos coman y jueguen y lo dejen en paz uno, que sea media hora, una hora, ¿verdad? Y sí, nosotros, yo sí, a mí me gusta Big Mac, pero a mi hija le encanta ir al McDonald's por la cajita feliz, por el juguete y por los juegos. Y ella, por ejemplo, hoy dijo, mamá, hoy vamos a ir al McDonald's, cuando la fuimos atrás al colegio. Y yo le dije, no, yo te dije que hasta el viernes te voy a llevar. Yo hoy trabajo todo el día, así que no, vea. Pero es lo que le digo, o sea, y a veces abre más el juguete que antes de comerse las papas, vea. Y todo, y la verdad es que por eso es que el fuerte, como por ahí decía, creo, Miguel, es llegarle en la campaña publicitaria como a los papás, pero con el juguete basta y sobra para que los niños siempre estén como pendientes, ¿verdad? Que hay nuevas colecciones. Incluso le voy a decir algo, cuando salieron las princesas de Disney, mucha gente adulta, le voy a decir algo, entre los 30 y los 40 años de edad. Increíble, pero es que todas las princesas, la mayoría eran para esta generación millennial, no eran para los zetas ni para los niños. Porque la única creo que era la Moana, la más reciente. Pero de ahí estaba que la Cenicienta, que la Bella, que la Blanca Nieve, que la otra, ¿cómo se llama la otra? La Pocahontas era la otra. La Pocahontas y la Sirenita. Y de ahí las más nuevas eran la Moana, porque la otra era la Yasmín, eran como 7. La Yasmín es de Aladín de mi época, yo me acuerdo que yo salía corriendo a agarrar el bus del colegio porque quería ir a ver a Aladín en el TCS. Entonces, desde mi época, entonces ahí es donde uno, y gente de nuestra edad coleccionando las muñecas, se lo juro, coleccionando las princesas de la cajita feliz. Le creo, porque si sale algo de Star Wars, yo lo compro, que diga que es para niños. Verídico, mi hermana tiene 37 años y mi hermana las ha coleccionado todas. No le duró mucho porque mi hija se las vio un día y se las quitó, pero las coleccionó, tenía todas, toditas. ¿Y qué hacía con la cajita feliz? Porque me hubieras venido a jalariane. Me la comía, así me la comía, dice. Y literal, las coleccionó. Y cuando un día mi hija llegó a la casa, se las vio, y como no tenía la Sirenita, y no me acuerdo, 2 creo que eran las que no tenía, la Moana creo que era la otra, se las terminó regalando a mi hija. Y entonces mi hija completó la colección. Pero realmente era de la colección de mi hermana. Entonces, es lo que le digo, imagínense con una alianza tan estratégica como la que tiene con ellos, con Disney, cómo también puede llegar nostálgicamente a otra generación. Porque yo le estoy hablando del caso de mi hermana, pero así han de haber habido muchas personas que, si después las vi en Marketplace, la gente vendiendo la colección completa, las mismas eran las de McDonald's, y cada una la vendían a $5, solo la muñequita. Le digo porque yo anduve buscando las 2 que le faltaban a mi hija. Y ya no había en el McDonald's. Entonces, ay, por eso sé, no voy a creer que me lo invento. Ana Georgina. Buenas noches. Sí, quería comentar algo sobre lo del marketing del McDonald's. Ajá. Ahora es, ya si usted quiere darle alimentación sana en teoría a los niños, ya ahora McDonald's ya no le ofrece ni solo las papas fritas, sino que le ofrece yogur. Y los colados puré de fruta. Los puré de manzana, los yogur. Ya puede escoger entre un libro o un juguete. Porque hay muchas personas que dicen, Ana, es que tantos juguetes que tienen los niños, mejor un libro. Entonces, no dejan de vender. O sea, ellos se reinventan siempre en el marketing, porque ya como, ay, no, es que la hamburguesa ya no es saludable, ay, que las papas fritas, el aceite. Entonces, ¿qué hacen? Les meten una hamburguesa. Hoy creo que ya está en el combo, no estoy segura, para niños, el vegetariano parece, algo así. Entonces ya es como que ya para más ligado a lo saludable, pero ellos siempre van a vender. Siempre. Entonces es como el reinvento del marketing. Siempre, siempre. Es el reinvento del marketing. Sí, y fíjense que ellos con ese puré de fruta, de manzana que han puesto también en las bebidas para que los niños ya no pidan té helado ni soda, han puesto el jugo de manzana. El jugo de manzana, y es muy rico, por cierto, es rico. Porque yo ya lo probé. Pero yo no, cuando tome ya de té de limón me pides. Es muy de muy buena calidad el jugo de manzana que yo vendo. Y es que tienen alianza con Yoplait también, porque los yogur son de los Yoplait. Sí, no y los colados de manzana también son muy buenos. Entonces, creo yo que por $4.50 vale hoy, ya creo, la cajita. Entonces, por $5 le dan una hamburguesa, le dan, y hay días, no sé qué días, pero hay días en que le dan hasta dos, si quiere la papita y quiere el colado. Entonces, ajá, es como, vas a la fruta ahí. Pero ya lo dejaron fijo, Georgina, ya le dan dos complementos. Usted puede elegir, ajá, si quiere dos papas, si quiere una papa y un yogur, si quiere una papa y un bolado de manzana, o si quiere el yogur y el puré de manzana y su plato fuerte, la hamburguesa, ajá, el wrap, derretido. Son dos hamburguesas, la que es hamburguesa, sí, la más fiesta, el derretido, los nuggets, las nuggets y el wrap. Y en el desayuno le dan opciones de pancake, le dan opciones de hamburguesa. Feliz de desayuno. De desayuno, sí. Porque hay cajitas feliz de desayunos también, que son como cuatro opciones. Ajá, que le dan, en lugar de ser hamburguesa de carne, le dan la hamburguesa de salchicha. Ajá. Y los va con omelette y los pancakes. Y frijoles también hay. Ajá, entonces es como un reinvento del marketing, de que le ofrecen diversidad de cosas, y es como, vaya, mis niños tienen 4 y 6 años. A ellos les encanta ir al McDonald's, una por la cajita feliz y dos por ir a los juegos, a los jueguitos. Y ahí pueden pasar horas y horas y horas. Entonces, y a uno de papá, como que el niño esté jugando, a veces uno tiene cosas que hacer en el teléfono, o trabajar, o qué sé yo. Entonces, que ellos estén jugando, yo les compro la cajita feliz, es como que me dan chance de poder hacer algo, ¿verdad? Entonces, dan chance de comer, de ir al baño, de ver el teléfono, de avanzar en la compra, no, hay un montón de cosas que la verdad es que es súper estratégico, ¿verdad? Súper estratégico, y no hay restaurante de McDonald's que no tengan área de juegos. Exacto. Todos los restaurantes de McDonald's hay área de juegos. Ya volvieron a abrirlos. El que los quitó en algunas sucursales es Burger King. Burger King los ha quitado, y también Pizza Hut. Pizza Hut no en todos los tiene. No en todos hay, pero ahí es donde voy, lo que le decía Juliana, Georgina, ahí es donde usted se da cuenta que el fuerte de ellos no es la parte de los niños. Sí, no. Yo creo que el fuerte de ellos más que todo es los almuerzos como ejecutivos. Creo que le tiran más a ese índole. Y solo han dejado como los puntos claves, estratégicamente hablando, para las piñatas. O sea, algunas sucursales como fuertes, grandes, y en zonas geográficas de un poder adquisitivo económicamente hablando alto, para lo de las piñatas. Uh-huh. Sí, yo creo que más que todos ellos se van ligados al almuerzo, porque ofrecen 2 de 4, ofrecen almuerzos desde $5. Ajá. Entonces creo que más bien el marketing, el mercado de ellos es en hora de almuerzo. Correcto. Y si bien es cierto, no quitan como la parte infantil, pero ya es un público objetivo más reducido. Su mercado objetivo es más los adultos. ¿Vean? Así es. Bien, miren las ventajas, fíjense, gracias Georgina, gracias Julia. Las ventajas de definir el mercado objetivo, dice que es la optimización de recursos, la segmentación del mercado, perdón que me ha dado hipo, la adaptación de los productos y creación de nuevos, lo que dice Ana Georgina, reinventar, ¿verdad? Y la determinación también de la demanda potencial, porque para reinventar es porque hay un público potencial, que es el que estábamos hablando arriba. Entonces, el ámbito del marketing, en el ámbito más bien del marketing, establecer el mercado objetivo es como una tarea clave y esencial para poder elaborar como un plan estratégico que sea adaptado a los consumidores y transmitir así la propuesta de valor adecuada. En el campo de la publicidad, un mercado objetivo definido permite ser más eficiente y efectivo cuando ya se realizan las campañas, la selección de medios y crear vínculos con el público también. Entonces, por eso es que algunas de las ventajas son estas. Cuando ya hablamos de optimizar los recursos, ya habla de la elección de medios de comunicación, distribución y promoción adecuados para comercializar los productos de manera eficaz en el mercado. Cuando habla de la segmentación de mercado, el público objetivo quedará como perfectamente localizado en cuanto a características culturales y de consumo puntuales. En la adaptación de los productos y creación de nuevos ya permite conocer cómo la oferta y la demanda del mercado y cómo va a afectar al negocio. Y ya en la determinación de la demanda potencial ya permite identificar si realmente existe una demanda de nuestros productos y qué tipo de personas están dispuestas a iniciar ese proceso de compra con nosotros, ¿verdad? De ahí viene la parte de cómo definir el mercado objetivo de nuestra empresa. Bien, ahí está. Primero hacemos la segmentación del mercado, después hacemos la segmentación del mercado objetivo y de ahí vemos el tema del posicionamiento de producto. ¿Ya? Definir el mercado objetivo en nuestra empresa siempre va a ser una tarea un poco compleja, pero necesaria para poder asegurarnos del éxito de nuestro producto o servicio en el mercado. Por eso es que hay que establecer estos mercados objetivos de nuestra empresa. De ahí viene ya la parte entonces de la segmentación. Aquí básicamente vamos a ver, permítanme, ya les muestro, qué es un segmento de mercado. Y aquí pues en pantalla pueden observar, está formado por un grupo de consumidores que va a compartir una serie de necesidades comunes que los van a diferenciar de otros segmentos. Es decir, que van a responder del mismo modo o de una forma muy similar a las acciones del marketing que hagamos, ¿verdad? Y el objetivo, por lo tanto, será identificar esos segmentos y tratar de ofrecerles una propuesta adaptada a sus necesidades. ¿Qué características debe de tener un segmento de mercado? Antes de ver los diferentes tipos de segmentación de mercado que existen, hay que tener en cuenta una serie de características que deben de cumplirse. Por ejemplo, está la parte de que tiene que ser medible, accesible, sustanciales y accionables. Cuando hablamos de medibles, debemos de poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos. De lo contrario, no podremos determinar a cuántas personas nos estamos dirigiendo. Si no lo podemos medir, no vamos a tener ni idea. También tendríamos que poder analizar el poder adquisitivo y las diferentes características de cada perfil. Eso es importante en la parte medible. De ahí viene la parte, digamos, 2, que son accesibles. Acá en esta parte, espérenme que me adelanté. Aquí, accesibles. De nada nos sirve identificar un segmento rentable si no vamos a tener los recursos necesarios para poder atenderlo de una forma eficaz. Sustanciales. Los segmentos de mercado también deben de ser lo suficientemente grandes como para que sean rentables. Y en la parte accionables, es decir, que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita atacar a cada uno de los segmentos, ¿verdad? Si no, de nada sirve. Si no accionamos, no de nada sirve tener varios segmentos de mercado. ¿Qué es la segmentación de mercado entonces? Podríamos entenderlo como un proceso de dividir el mercado en grupos más pequeños que compartan características en común. Por eso les expliqué primero lo del mercado objetivo y lo del público objetivo, porque todo eso es lo que está dentro de la segmentación. Y que además, en base a esas diferencias, cada grupo puede necesitar productos o estrategias de marketing diferenciados. A estos grupos se les puede también llamar segmentos. Cuando decimos, tenemos un mercado objetivo bien grande, pero tenemos varios públicos objetivos, esos son los segmentos. La segmentación es todo el mercado objetivo. Objetivo. O sea, porque ya segmenté, porque ya vi a quién le voy a llegar. Pero los públicos objetivos son esos pedacitos del gran pastel que tenemos. Todos esos pedacitos chiquitos son los segmentos de mercado que equivalen a nuestro público objetivo, ¿verdad? De ahí viene cuál es la diferencia entre mercado meta y segmento de mercado. Lo que hace la segmentación básicamente es dividir el pastel. Ahí está el pastel, miren. Ahí está el pastel. Y lo divide en diferentes trozos. La segmentación. Mientras que el mercado meta, y ahí vamos, o mercado objetivo, va a ser la parte del trozo del pastel que nosotros nos vamos a comer. ¿Ya? Que es el público. ¿Ya? El mercado. Ahí está. De ahí vienen los objetivos de la segmentación de mercado. O sea, segmentar tiene objetivos. No es solo, ay, hoy me levanté con ganas de que segmentemos la empresa. No, vea, o sea, hay objetivos, pues, por algo. O sea, la segmentación es lo que me va a ayudar a mí como empresa a definir realmente quién me va a comprar mi producto. Y esto se ve mucho en el tema, por ejemplo, del comportamiento del consumidor. En el comportamiento del consumidor, yo les digo a mis alumnos, miren, digo yo, si nosotros no entendemos como mercadólogos el comportamiento del consumidor, es bien complicado que aún teniendo bien segmentada la empresa, logremos llegarle a ese cliente. Porque a veces pasa que hay empresas que sí tienen bien definido su segmento o han segmentado bien su compañía, pero no saben ni cómo llegarle al consumidor porque no lo estudian. El comportamiento del consumidor se puede entender haciéndose varias preguntas, como por ejemplo, ¿quién compra? ¿A dónde me compran? ¿Cuándo me compran? ¿Por qué lo compran? ¿Me explico, Julia? Sí, tenía una duda ahorita que usted dijo lo del estudio del consumidor. A mí un par de veces me han invitado a unos, ellos le llaman focus, pero realmente son degustaciones de productos que aún no han lanzado. Los focus. Y ellos, ajá, y ellos segmentan porque normalmente a veces es de personas, mujeres entre 25 y 35 años y todo. ¿Qué tan fiable es realmente ese estudio? Porque realmente es una muestra bien pequeña, porque a veces que son 8 personas, 10 personas, y como que el público pues es mucho más amplio que eso. Entonces, ¿qué tan fiable pueden ser esos estudios del consumidor? Mire, normalmente cuando son focus group, puede ser que a usted le hayan invitado a uno donde llegaron 10 personas, pero eso no quiere decir que sea el único. Normalmente son bien viables, la verdad. Normalmente los focus groups se hacen así de 8 a 10 personas, pero deben de ser ordenados, Julio. Es decir, cuando, por ejemplo, yo le voy a decir algo, yo he ido a varios, pero a mí me toca, no, yo no puedo decir cuando me invitan, me prohíben que diga que soy mercadóloga. Va, mire, vaya, venga, me dicen, pero ni vaya a decir que es mercadóloga y menos que da clases de eso. Me dice la chera que me habla, porque a mí me habla por teléfono, ¿verdad? Pero yo, ¿por qué le digo si yo también soy cliente? Pues, ¿verdad? No diga, solo no diga, usted diga que es ama de casa, me dicen siempre que me invitan. Entonces, y a mí me pagan, fíjense, a mí me pagan por ir. Yo feliz de la vida porque voy realmente literal como cliente, aunque me cuesta quitarme el ojo mercadólogo, pero voy literal. Si todos los clientes nos convertimos en mercadólogos en algún momento, vea. Y fíjense de que la verdad son bien viables. Ahora, a mí me gusta ir cuando están ordenados. Cuando de verdad están ordenados. Un focus group ordenado es invitar a un grupo de personas, entre 8 a 12 personas, en una sala, con una entrevistadora que esté grabando la sesión y que tenga las preguntas escritas que le va a hacer a las personas que están ahí. No que en el momento se ponga a improvisar. ¿Qué voy a preguntar? Porque ahí es donde las investigaciones fallan, cuando improvisamos. Una buena investigación de mercado tiene que partir de una buena entrevista. Cuando es focus group, es una serie de preguntas que ya tiene que tener el entrevistador y tiene que estar grabando la sesión, porque es imposible que esta persona se acuerde de todas las respuestas que le van a dar esas 8 o 10 personas ahí. ¿Me explico? Entonces, un buen focus group se hace así y se hacen varios grupos el mismo día. Se citan y tienen que hacerlo agendando con horario y respetando la parte de la agenda. Es decir, si el focus group va a tener 15 preguntas y voy a tener 8 personas hablando abiertamente, dando sus respuestas y opiniones de estas 15 preguntas que son abiertas. Los focus groups son preguntas abiertas, donde dejan que el cliente se exprese. Porque ahí no es invitar a la gente que me va a decir lo que quiero oír, ¿ya? Sino lo que realmente piensan de la marca. Y tienen que hacerlo así, objetivo y abierto. Y tienen que decir, bueno, si es abierto, son 12 personas y son 15 preguntas, 20 preguntas, tengo que más o menos como pensar cuánto tiempo. Normalmente los mercadólogos con experiencia ya tienen aquí tienen un reloj y dicen, no, con este montón de preguntas la gente se va a pelar, va a empezar a hablar, no me voy a echar una hora, me voy a echar 2, por decirle algo. Pero por eso el entrevistador es el mediador de sí, hable, pero rápido, o sea, ir como moderando para que la entrevista vaya fluyendo y el tiempo no se lo coma, ¿verdad? Y todo, por eso todo se graba. Y entonces voy a programar, si lo voy a hacer de 2 horas y trabajo 8, voy a programar 4 focus group en el día. Y así, ¿verdad? También hay otro tipo de investigaciones que son ya con encuestas cerradas, ¿verdad? Ahí sí, van cerradas. Entonces, y la misma investigación puede tener 3 cosas. El focus group, las encuestas, y puede tener incluso entrevistas personalizadas, en donde a eso se invita gente que ya consume el producto, ¿verdad? Y en los focus group puede haber gente también que ya la consume y puede hacerse otro focus group con gente nueva. Pero normalmente cuando son investigaciones de mercado para entender el comportamiento del consumidor, se hace con gente que ya consume la marca. O si no, que sea la que consuma la competencia. ¿Me explico? Porque lo que busca son datos relevantes, datos que de verdad impacten a su investigación. Si no, de nada sirve. Mira, una vez a mí, el año cuando estábamos en todo virtual, ¿verdad? Que no se podía ni salir, me invitaron a uno. Me habló la misma bicha esta que le digo. Me habló de la agencia y me dijo, Mireli, me dijo... yo creo que ella alumna mía ha sido, la verdad no la ubico, pero siempre me habla para invitarme, sé cómo se llama y todo, pero nunca me he atrevido a preguntarle, bueno, ¿y usted dónde sacó mis datos? Vea, pero me dice Lick, entonces yo creo que ha sido alumna mía de algún curso, y fíjese que ella me dice un día, mire, yo le quiero invitar a un focus group así, pero va a ser en Zoom, un virtual. Ay, fácil, dije yo. Y mira, me dijo, $20 estamos pagando por 45 minutos. Así. Y yo, vaya, está bueno, le dije, pero mire, no voy a decir que es mercadólogo. No, le digo, yo no voy a decir nada. Usted es ama de casa, oye, vaya, está bueno. Pero si va a participar, le voy a hacer unas preguntas, me dijo ella por teléfono. Esa es una parte también de la investigación. Viene y me dice, ¿usted está entre el rango de la edad a tal edad? Sí. ¿Usted va frecuentemente al súper? Sí. Me dice, ¿y cuando quiere consumir un producto y no quiere ir al súper, dónde lo compra? En la tienda, le voy a decir, ah, vaya. ¿Y cuando cocina, usted cocina en su casa o tiene una empleada que lo hace? Las dos cosas. Ah, y me acuerdo que me preguntó otra cosa, me dijo, ¿y cuando usted hace salsas? Así me dijo. Cuando usted hace salsas para hacer sus comidas, Y con esto voy cerrando. ¿Las hace o las compra ya preparadas? Me dijo así. Las dos cosas. Hago y a veces la compro preparada o las combino. La compro preparada y la combino y pico y le empecé a explicar. Vaya, vaya. Entonces, y si ahorita le digo que vaya a ver a su alacena, ¿usted tendría alguna de las salsas preparadas? Sí, sí tengo. Le dije así. Y bajé, le juro que bajé a la cocina. Y me dice, y si le pregunto qué marcas tiene, me las dice. Sí, claro. Ahí uno no sabe por qué le están haciendo ese montón de preguntas, pero le están haciendo para ver si sus respuestas en el focus group van a arrojar datos relevantes. Para eso lo hace. Si yo le digo, no, no cocino, ya no me dejan participar. ¿Me entienden? Entonces vine yo y bajé y le dije, ah, tengo de la Chula. Excelente. Solo esa marca consume. Sí, la mayoría de veces sí. Y si en la tienda no hay Chula, compra otras alternativas. Si me urge, sí. Si no, la hago yo. Le dije yo así, vea, porque realmente yo no consumo otra que no sea la Chula. Y cuando voy a selectos, a veces la dan. Cuando están rebajadas la dan y la Chula están normal, a veces. Pero mi preferida es la Chula. Sin saber, yo estaba dando mi respuesta, participé en el focus y resulta que era de la Chula, el focus. Pero yo no lo supe. O sea, eso se va viendo a medida va avanzando el focus. Al principio le empiezan a hacer así como ese tipo de preguntas. Éramos como 8 mujeres. Empiezan a hacer ese tipo de preguntas sin preguntar y hablar de marcas. Hasta que llega el momento de la entrevista, que hay como preguntas claves en donde ya les interesa saber marcas para ver si usted va a ayudar realmente a la investigación. Para no hacerle largo, ese focus group era porque le querían cambiar la imagen a la Chula Ranchera, al empaque. No era nada que ver con la receta. Al empaque de la Chula Ranchera, que la querían hacer color verde. ¿Se acuerdan que antes todas eran rojas? Ah, pues la querían hacer color verde, el tal empaque. Entonces, cuando ya termina la investigación, ya le dicen, ¿verdad? Que es de la Chula y todo, y ya le empiezan a pedir a uno el punto de vista de cómo vemos el nuevo empaque y todo el rollo, ¿verdad? De que si la gente no se va a confundir, que si la gente lo va a ubicar en el selecto o en los supermercados, ¿verdad? Y le empiezan ya a hacer otras preguntas que van dirigidas al cambio de imagen que le quieren hacer al empaque. Entonces, sí, para responder a su pregunta, Julia, sí. Sí, pero tiene que tener objetivos. Cada investigación, llámese con focus group, con entrevistas o con encuestas, debe de tener objetivos claros. ¿Qué es lo que quieren lograr con esa preguntadera y con ese público que van a invitar? Porque entonces, si definiendo bien los objetivos, van a saber realmente qué preguntas van a hacer para cumplirlo, para lograr realmente lo que quieren recopilar de información, ¿verdad? Pero tienen que ser ordenadas, porque si no lo hacen de manera ordenada, si no lo hacen con objetivos, los investigadores tienen datos que no les va a dar nada de relevancia a su investigación y a lo mejor lo que quieren es posicionar una marca, cambiar una imagen, meter un producto nuevo, mejorar otro, pero si no tienen datos relevantes no lo van a lograr hacer, más lo que van a gastar. Y se ve después en los números y obviamente pues hay jefes siempre, ¿verdad? Presionando, y dicen, bueno, hicieron esta investigación, gastaron tanto y no se vio el cambio, ¿verdad? Entonces ahí vienen las cortadas de cabeza, ¿verdad? También, entonces por ahí va, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí, nos quedamos en los objetivos de la segmentación de mercado. El lunes seguimos, el jueves, ¿verdad? Sí, el lunes vamos a seguir. Y les agradezco por la puntualidad, como siempre, por estar acá en la clase completa. Y tal vez, ¿me escuchan todavía? Sí, sí. Sí, le escuchamos. Es que le apreté algo a esta cosa. Fuerte y claro. Solo quiero ver, es que le apreté algo a esto. Usted como que le estaba pausando la grabación. No. ¿Verdad que sigue grabando? Sí, sigue grabando. Vaya, miren, les voy a compartir una presentación que habla de del retorno de inversión, para que si le pueden dar una leída el fin de semana, se la den, y también le den una leída a la que les pasé ayer, que decía que estaba enumerada como la 11, porque esta que estábamos viendo es la 10. Entonces la que tiene el número 11, y les voy a pasar ahorita la 12, léanla por favor entre mañana, sábado y domingo, y el lunes las vamos a compartir, ¿verdad? Una pregunta indiscreta. Mira. Usted va a dar el otro curso de Onboard Marketing. Ya lo he dado, Julia. Ya lo he dado acá en la empresa. Pero no me han dicho, fíjese, no me ha dicho nada el jefe. ¿Para qué fecha lo están poniendo? No, ahorita solo nos mandaron los papeles para llenarlo. Es que le preguntaba porque le soy honesta. Yo ya empecé, bueno, regresé a la universidad y ahorita mi carga ya está haciéndose como pesada. Entonces realmente estoy valorando si lo tomo o no. Pero sí, con usted sí, porque créanme que todo el día esta es la clase que más me gusta. Eso. Entonces, me llega, por eso me consultaba. Dígalo fuerte para que quede en la grabación. No, sí, está bueno. Fíjese que me aventuré con las 4 materias de la universidad y sí está algo pesada la carga, pero pues ya no tengo como que mucho tiempo para perderlo, entonces hay que aprovecharlo, pero por eso le preguntaba. Mire, el de Inbound Marketing dura 16 horas también. Fíjese que yo justamente este curso lo voy a terminar con usted la otra semana, pero a mí me acaban de asignar en la universidad otro grupo más, porque el maestro renunció, el maestro que tenía la materia, yo doy esa materia en la tarde, los lunes, pero el maestro que la estaba dando también en el otro horario era de 6 a 7:30 de la noche y renunció. Entonces ya van 2 lunes, el lunes pasado ya no le llegó a dar clase y este lunes, ya la misma semana pasada, me avisaron de la universidad a mí, me preguntaron si lo podía tomar, vea, porque somos pocos los maestros que damos esa asignatura, entonces es como no es tan fácil contratar a alguien nuevo y decir, bueno, contratemos a alguien nuevo que lo sustituya, vea, más cuando es una materia de tercer año. Entonces me habló mi jefa, yo le dije que sí, pero le comenté que estaba dando este diplomado y que no alcanzaba a llegar a las 8 de la noche porque es allá en Soyapango, en el campus de allá. Entonces yo le dije, mire, yo se lo puedo agarrar, pero a mí me faltan 2 lunes de las semanas que estoy dando este diplomado de marketing, le dije yo, digital, y no alcanzo. Si salgo a las 7:30, yo no alcanzo, yo necesito 50, 60 minutos para trasladarme de Soyapango a mi casa, en carro. Entonces yo le dije que me permitiera estos 2 lunes darla virtual y me dijo que no, que solo podía poner trabajo colaborativo asincrónico en el aula y que después tenía que reponer estas 3 horas y media más la que el maestro no dio del lunes pasado, 4 horas y media de clase con los estudiantes. Entonces este lunes que viene sí voy a darla, pero hablé con ellos de darla de 5:30 a 7 para venirle pero pelada, para venir a dar la clase a ustedes. Entonces, todo esto que le estoy diciendo a usted, yo lo tengo que hablar con mi jefe de aquí, de inglés corporativo, porque si él me quiere dar inbound marketing a mí, ya no me lo puede dar a las 8, porque ya asumí el compromiso con la universidad de terminar el grupo. Entonces, le tengo que avisar, ya me va a oír aquí en la grabación, que ya no le voy a poder dar clases de 8 a 9, se la puedo dar de 9 a 10, ya he dado cursos de 9 a 10. Aquí, este de marketing, el de Inbo, una vez di en 2 semanas porque los dimos de 2 horas, de 8 a 10, y lo sacamos en 8 clases, súper rápido. Entonces, en este de Inbo, si me llega a decir, mi propuesta para él va a ser de 9 a 10, entonces no sé si la va a aceptar, porque a veces no depende solo de lo que yo quiera, sino del público objetivo. Y el público objetivo son ustedes. Y si el público... Todos nos apuntaremos en el horario de 9 a 10. Ajá, entonces si el público demanda el horario de 8 a 9, se lo dan a otro maestro. Pero si el público dice, no, de 9 a 10 también, o sea, les pasan como una encuestilla ahí, entonces ya me asignan de 9 a 10, porque sí he dado cursos de 9 a 10 aquí. A veces seguido con un grupo de 8 a 9 y con el otro grupo de 9 a 10. Y a veces los de 2 horas, que le digo. Pero fíjese que como ya usted me deja la inquietud, mañana voy a hablar con él para preguntarle, Porque la verdad es que si lo va a poner de 8 a 9 y está pensando en mí, le tengo que avisar que no voy a poder, ¿va? Para que consiga otro maestro. Tiene varios maestros que dan este que yo doy y el de Imbo. Tiene varios. ¿Ya? Pero como también nos evalúan, al final del curso les pasan una encuestilla a ustedes. Entonces llaman a los que tienen mejores notas, eso sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero cualquier cosa yo les aviso. Voy a preguntar, fíjense, Julia ya me dejó la inquietud. Voy a preguntarme el lunes. Gracias, Lick. Que pasen feliz semana. Pero anímense, pasen feliz noche y anímense que rápido también. No se sienten. Sí, gracias. Buenas noches, Javier. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Adiós, Miguel. Adiós, Carlos. Gracias.